Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 16 de septiembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 246 pacientes en hospitales públicos. 13.749 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 80% del total de los contagios registrados, que son 17.061. Hoy se detectaron 79 nuevos contagios de coronavirus, 35 en Mérida, 15 en Valladolid, 6 en Progreso, 4 en Ticul, 3 en Temozón y en Tisimín, 2 en Chichimilá, Muna, Peto, Tecash y Tinum, y 1 en Bocobá, Chichxulub, Pueblo e Izamal. De los 17.061 casos positivos, 167 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 9.489 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 2.460, en la zona oriente 2.645, en la zona centro 959, en la zona sur 1.399, en la zona poniente 2.026. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, son 3 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 57 años a 75 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y obesidad. Residían en Mérida 2, Hunucmá, Peto, Tixcacalcupul y Valladolid 1. En total son 2.208 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 858 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 246 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. Este es el día, hasta aquí el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.